Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar sus fotos borradas, eliminadas de su teléfono Samsung, de su teléfono Android, ¿ok? De una manera súper fácil y súper sencilla. Lo primero que vamos a hacer es entrar en la galería donde tenemos las fotografías y vamos a eliminar unas fotos, ¿ok? Aquí tenemos esta foto donde tenemos, bueno, nuestros teléfonos, donde estamos trabajando. Esta foto la voy a eliminar, ¿cierto? De esta manera. Y vamos a buscar otra fotografía, por ejemplo, esta de acá. Esta foto también la vamos a eliminar. En este caso le damos acá y le eliminamos, ¿ok? Y bueno, les voy a enseñar cómo ustedes van a poder recuperar las fotografías. Porque si por ejemplo nos vamos a los álbumes, vemos que acá, bueno, tenemos los álbumes, las fotos más recientes, los favoritos, la cámara, tenemos otras secciones, pero no vamos a encontrar la foto en ningún lugar porque la hemos eliminado. Pero ¿cómo la vamos a poder recuperar? Súper fácil y súper sencillo, así que sin más, comencemos. Bueno chicos, para poder recuperar las fotos eliminadas de nuestro celular Android, vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare UltData for Android. Recuerden que el link del programa va a estar en la descripción del video, lo descargan, lo instalan, obtienen su licencia y luego le damos clic derecho al icono del escritorio para poderlo ejecutar como administrador. Acá, como se pueden dar cuenta, el programa nos da 5 opciones. Podemos recuperar información de WhatsApp, de Google Drive, de WhatsApp Business y de WeChat. Pero la opción que nos interesa es esta, que dice recuperar datos perdidos, porque fue una foto que se eliminó de nuestro teléfono. Sin embargo, si en algún momento ustedes la foto que han eliminado la enviaron por WhatsApp o por, no sé, WhatsApp Business o WeChat, o incluso la respaldaron en Google Drive, quizás las otras alternativas también le pueden funcionar. Pero en este ejemplo vamos a utilizar esta opción que dice recuperar datos perdidos. Le damos clic y a continuación tenemos que conectar nuestro teléfono a la computadora mediante el cable USB. Una vez conectado el teléfono a la computadora nos va a aparecer este mensaje. Aquí le damos en permitir y le damos en permitir. Ok, muy importante. Ahora lo que yo les recomiendo en este caso es que coloquen el dispositivo para la transferencia de archivos. Aquí fíjense que ya la tenemos configurada, ok, en este apartado del USB, pero recuerden que ustedes pueden seleccionar de esta manera, bueno, alguna otra opción, que vuelvo y repito, si no la tienen en transferir archivo, deben de colocarlo. Simplemente bajen el centro de notificaciones y en el apartado del USB, ahí seleccionan de que ustedes desean transferir los archivos. Súper fácil y súper sencillo. Una vez de que en este caso el dispositivo sea detectado, nos va a mostrar estos elementos. Nosotros pues aquí seleccionamos los elementos que deseamos recuperar, que para este ejemplo vamos a seleccionar las fotos. Y luego le damos clic al botón que dice empezar. Aquí, como se pueden dar cuenta, va a obtener la información del Samsung. Una vez acá, abrimos la aplicación. Si de casualidad la aplicación no se ejecuta automáticamente, y le damos en permitir, vuelvo y repito, tantas veces como sea necesario para darle todos los permisos a la aplicación. Vamos a mantener la aplicación abierta para que de esta manera el programa de UltData for Android recopile la información de una manera más precisa, ¿ok? Más fácil, y ya sería cuestión de esperar a que pues el proceso finalice. Esta carga va a tardar dependiendo de la cantidad de imágenes que nosotros hayamos tenido, hayamos eliminado y bueno, de la información que tengamos en el teléfono. Aquí, vuelvo y repito, esperamos a que nos cargue toda la información para que ustedes puedan localizar las fotos que precisamente han eliminado. Bueno chicos, ya luego de que el análisis haya sido completado, le damos clic en aceptar y aquí van a aparecer, okay, las fotos en color naranja, las cuales fueron eliminadas en algún momento en el dispositivo. Ya sería cuestión de seleccionar aquella fotografía o aquellas fotografías que ustedes deseen recuperar, que en este caso vamos a seleccionar una foto mía, vamos a seleccionar la foto de los teléfonos. Luego de seleccionar, le damos donde dice recuperar el PC. Nos va a pedir una ruta, un lugar para guardar esas fotos para poderlas recuperar. Seleccionamos en este ejemplo el escritorio, le damos en aceptar y listo, esperamos a que la recuperación sea exitosa. Ya podemos darle clic en aceptar, ya podemos cerrar el programa. Y como se pueden dar cuenta, acá en el escritorio, en la ruta seleccionada, nos crea una carpeta con el nombre del programa que podemos abrir. Tenemos la fecha en la que pues hicimos la recuperación, tenemos los elementos que hemos seleccionado y aquí en las fotos vamos a tener esas fotografías que previamente habíamos eliminado con anterioridad.
¿ok? Súper fácil y súper sencillo. Ya si ustedes desean copiar estas fotos a su teléfono, nuevamente lo pueden hacer. Ya esto es opcional, ¿ok? Así que pues nada, yo el video se los dejo hasta acá. Espero que les haya gustado. No olviden que toda la información va a estar en la descripción del video. Soy Carlos Vallejo del canal de Teenager Spanish y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye, bye.